Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 12 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable, siendo la 1:37, damos inicio, hoy día 6 de noviembre damos inicio a esta comisión. Por lo tanto, le solicito a nuestro regidor Mario Íñiguez nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con gusto, regidora. Ciudadano Óscar Ornelas Martín, ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, presente. Y ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Le informo que tenemos quórum, somos 3 de 4 regidores. Muchas gracias. Yo le quiero dar la bienvenida a la regidora suplente Rebeca, está en representación del regidor Francisco Aceves. Aún no va a tener voto en esta comisión, pero es bienvenida a la comisión. Esa es una de las que está presidiendo, está integrado el regidor Pancho Aceves, entonces bienvenida. Continúa. Le pido por favor levantar su mano si están de perdón. Vamos a continuar con el orden del día. Con gusto, como orden del día tenemos registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio 1.3.4.3/290/2021-2024, suscrito por la ciudadana Araceli González Becerra, titular de la Coordinación de Organización Vecinal, presenta a esta comisión la documentación de la empresa con el nombre comercial de Unidos por Jalisco y con la razón social Productos para Fabricantes Porter BT DSADCB, la cual corresponde y cumple con los requisitos que marca la segunda convocatoria para participar en el programa Acciones ante el Cambio Climático, con el fin de que se apruebe la firma del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán y dicha empresa. Como punto número 4, tenemos el turno de comunicaciones e iniciativas número 16.9.111/2021-2024, donde se turna copia del oficio OF-CPL-SN del 23, suscrito por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 1714/23, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se promueva el uso de biofertilizantes con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente, combate al cambio climático e intensificar la producción. Como punto número 5, puntos varios, y como punto número 6, clausura. Es cuanto, presidenta de la comisión. Muchas gracias. Les pido de favor levanten la mano si están de acuerdo con el orden del día. Gracias. Continuamos. Pasamos con el punto número 3, mediante el oficio 1.3.4.3/290/2021-2024, suscrito por la ciudadana Araceli González Becerra, titular de la Coordinación de Organización Vecinal, presenta esta comisión la documentación de la empresa con el nombre comercial Unidos por Jalisco y con la razón social Productos para Fabricantes Porter BT DSADCB, la cual responde y cumple con los requisitos que marca la segunda convocatoria para participar en el programa Acciones ante el Cambio Climático, con el fin de que se apruebe la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y dicha empresa. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Miren, este convenio que estamos queriendo subir al pleno es porque nosotros tenemos una convocatoria abierta para todas las empresas que se quieran unir a nosotros para hacer acciones contra el cambio climático. Estas empresas que se han unido con esta sería la tercera empresa que el ayuntamiento trabajaría con él y prácticamente la coordinación de comités vecinales, que es con ellos con quien se están dirigiendo. Hace 15 días ya tuvimos las dos primeras entregas de los paquetes de las dos empresas con las que ya hemos estado
colaborando, y con esta sería la tercera. Consideramos que esto es en apoyo a la ciudadanía y pues que de alguna forma los que aprovechan son ellos. Ya aquí tenemos la documentación completa de la empresa, aquí está para cualquiera que quiera revisarla, y aquí tenemos el catálogo de productos que ellos nos ofrecen. Ya hace un momento se los compartí para que le estuvieran dando una ojeadita, y yo creo que no hay producto malo, aquí hay que hacer comparación y que las personas hagan su mejor opción. Entonces, si hay alguna pregunta, pues adelante. Tengo de invitada a Araceli González, coordinadora de los comités vecinales, por si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que yo no pueda contestar, ella nos pueda ayudar con eso. ¿Sí? Hace rato le hice una pregunta a Chely antes de entrar a la comisión de cuánto había sido el total de los paquetes que habíamos entregado, y me dijo que habían sido 42 de la primera empresa, que es Sky Power, y de Fundación Jalisco 45, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay gente que se ha acercado, y entre esas personas se ha acercado mucho de las delegaciones. Entonces, yo creo que sí estamos haciendo las cosas bien, esperemos que con esta empresa se anime la gente y también se pueda llegar a concretar algunas compras. Si están de acuerdo, favor de levantar la mano. Si no hay ninguna pregunta, favor de levantar la mano. Regidora. Para que llevemos a cabo este convenio. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Por unanimidad. Y continuamos. Continuamos con el siguiente punto. Punto número 4, turno de comunicaciones e iniciativas número 16.9.111.2021/2024, donde se turna copia del oficio OF-CPL, sin número, 63 del 23, suscrito por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite de acuerdo legislativo número 1714-63-23, a través del cual formula un respetuoso exhorto para que se promueva el uso de biofertilizantes con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente, combate al cambio climático e intensificar la producción. Es cuanto, presidente. Bienvenido, regidor Ornelas. Muchas gracias por asistir. Bueno, pues este exhorto nos llega de parte del gobierno del estado de Jalisco, viene dirigido a los 125 municipios del estado, y es para que nosotros promovamos acciones en el uso de biofertilizantes para pequeños y medianos productores con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente y combate al cambio climático y de intensificar la producción existente. Prácticamente nos dice que nosotros promovamos que haya suficiencia presupuestal para esto y que por medio de alguna de las direcciones que presiden aquí en el ayuntamiento se haga la promoción de esto. En específico menciona a desarrollo rural, entonces lo vamos a turnar para que la dependencia que le competa hacer este tipo de acciones los lleve a cabo, obviamente, en coordinación con ecología y medio ambiente. Es cuanto. Si están de acuerdo, favor de levantar la mano. Que se turne. Que se turne este punto. ¿Sí? Gracias. Como punto número 5, tenemos puntos varios. Es cuanto. No tenemos puntos varios agendados, entonces, siguiente punto. Y como punto número 6, clausura. Bueno, pues siendo la 1:46 de la tarde, doy las gracias por haber asistido a esta comisión. Que pasen buena tarde. Buena tarde y bueno.